Finaliza el partido entre la selección española y Japón. Sale vencedor Japón. Cuéntanos, Olivia, valoraciones del partido. Pues la verdad que contra Japón siempre es un partido muy duro porque son unas tías que nunca se rinden, igual que nosotras, y el partido está en los pequeños detalles y que un error al final es un ensayo. ¿Esperaban esta intensidad del rival? Sin duda alguna sí, o sea, Japón siempre hay que tenerle en cuenta y es un rival bastante, bastante duro. El resultado de hoy refleja todo el rugby que tiene la selección española. Para nada, yo creo que al final hemos tenido mínimos errores que ya se han sabido aprovechar y el partido importante es mañana, que vamos a ir con todo a por él. ¿Podremos ver a la selección española haciendo historia en la final? Por supuesto que sí, ya estoy convencida. Pues la verdad que no hemos estado a la altura. Hemos mantenido el balón, pero nos han robado un montón y ahí han estado sus ensayos. Saques rápidos y han aprovechado las oportunidades que han tenido. ¿Crees que la presión fue la responsable de este inicio tan fortuito? Pues sí que hay presión, pero no creo que haya sido la culpable. Simplemente no hemos podido hacerlo bien y ahí se ha ido. ¿Veremos a la selección española haciendo historia en la final? Sí, y si no lo creemos, ¿quién lo va a creer? Así que sí, ahí estaremos. ¿Y el resultado de hoy fue el reflejo de todo el entrenamiento que llevan durante tanto tiempo? Bueno, en parte sí, claro, pero estamos trabajando muy, muy duro y mañana vamos a dar la cara. Bueno, sabíamos que era un partido duro, Japón nos ha plantado cara, siempre están intensas y cualquier despiste, cualquier desajuste termina ensayando, así que bueno, ya está, ha sido un partido duro a levantar y mañana a tope. Dices que empiezan muy intensas, sin embargo, logran conseguir una ventaja, ventaja que pierden justo al final. Sí, bueno, al final es eso, cualquier desajuste ellas lo han aprovechado, nosotras el cansancio también nos ha pasado factura y bueno, ya está. ¿Qué tres puntos claves destacarías en el partido de hoy? La intensidad era clave, mantener el balón y nada, y las ganas sobre todo. Pero bueno, un partido muy duro, muy intenso, corrimos mucho, nos cansamos mucho, pero bueno, no se dio, una pena, lo dimos todo y eso es lo que importa. ¿Se esperaban esta intensidad por parte del rival? Sí, ya nos las encontramos varias veces en las anteriores series y sabíamos que iban a ir a muerte. Confiábamos en nosotras, pero bueno, al final son detalles que se escapan y fue eso, nada más. Detalles, hablando de detalles, al principio Japón estaba por encima, luego lograron darle la vuelta a la tortilla, sin embargo, al final se les escapó. Sí, bueno, la confianza, la primera parte, después llegó el cansancio, se notó, las japonesas estaban mejor, fueron más tranquilas y nos pudo un poco la presión, pero bueno, es lo que hay. Entonces la presión fue el factor determinante para esta derrota. En parte sí, también el cansancio que afecta y los dos juntos se nos hizo un poco bola. ¿Podremos ver a la selección española haciendo historia en la final? Seguro que sí, lo vamos a dar todo mañana, estoy a tope. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, ¿eh?